Bueno, aquí seguimos con estos vídeos de crochet. En este caso voy a seguir usando la misma muestra que hicimos el otro día y voy a seguir creciendo en puntos en esta misma. Ahora vamos a empezar a hacer... Os recuerdo que en el anterior vídeo vimos cómo hacer la cadeneta y cómo hacer el punto bajo. Y en esta lo que vamos a hacer va a ser el punto medio alto. El punto medio alto equivale a una altura de 2 puntos. Si habéis visto el vídeo anterior, entonces podréis seguir con este vídeo sin ningún problema. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo hagáis para poder seguir con este vídeo. Hemos hecho nuestra fila de puntos bajos hasta el final y ahora tenemos que subir para hacer una nueva fila. ¿Cómo hacer para subir a esta nueva fila? En el caso del punto medio alto, punto medio alto, necesitamos subir 2 puntos de altura. O si os acordáis, para subir un punto bajo era un punto de altura, para subir un punto medio alto son 2 puntos de altura. En este caso vamos a hacer 2 cadenetas, una y dos, y giramos. Podemos hacer los puntos también después de girar, ¿eh? Podemos girar y hacer la cadeneta, podemos hacer la cadeneta y luego girar, eso ya a gusto del consumidor. Aquí tenemos nuestro primer punto, que viene aquí valiendo desde el principio, y ahora tenemos que engancharnos en el segundo punto, ¿vale? El primero lo tenemos relleno, por decir de alguna manera, y ahora tenemos que rellenar el segundo punto. ¿Para ello qué tenemos que hacer? Pues eso, el punto medio alto. ¿De qué se trata el punto medio alto? Se trata de darle un poquito más de altura. No llega a ser un punto alto del todo. Y lo vais a entender cuando hagamos los dos puntos, los dos tipos de puntos. Cuando aprendáis el medio alto y el alto, entenderéis perfectamente la diferencia. Para hacer el punto medio, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero es dar una vuelta con nuestro ganchillo. Damos una vuelta y cogemos el tejido, en este caso el trapillo. ¿Vale? Cuando tenemos cogida esta media vuelta, que la llevamos aquí, ay, esto aquí mejor. Cuando llevamos cargada esta media vuelta, ¿ves? Tenemos una, dos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues pinchar en el segundo punto. ¡Fup! Ya lo tenemos. Tenemos aquí tres vueltas. ¿Os acordáis? En el punto bajo nos quedaban 2 vueltas. En el medio alto nos quedan 3 vueltas. Y aquí es donde marcamos la diferencia entre el punto medio y el punto alto. Si quisiésemos un punto alto, el principio es el mismo, pero el final es distinto. Para hacer el punto medio, tendríamos que volver a coger otro trozo de tejido y lo pasaríamos por las 3 vueltas. Pum, pum, pum. Lo pasamos por las 3. Ya tenemos el punto medio. Y ahora vamos a por el siguiente. Cogemos el tejido, metemos por el punto y tiramos por los 3. Pum, pum, pum. ¿Veis? Media vuelta, pasamos, enganchamos, tenemos las 3 y las liquidamos. Este punto es un poco más alto que el de abajo. Si os fijáis, tiene como esta cruzadita por aquí. ¿Veis esta cruzadita por aquí? Que le da la altura, porque es como si tuviese un punto más en medio. Por eso, cuando hemos subido la altura, hemos subido 2 puntos. Y así podemos seguir hasta el final. Seguimos hasta el final, haciendo lo mismo todo el rato. Mira, ¿ves? Si cogemos el hilo y lo sacamos del centro, como he hecho yo, pues el ovillo no nos va dando tumbos. Si lo cogemos desde fuera, el ovillo va pam, 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 va dando vueltas por todos lados y es mucho más molesto e incómodo. Así que si podéis sacarlo del centro, mejor que de los lados. El trapillo es un material más grueso y es posible que la aguja os pida que la cojáis así, porque si no se cargan mucho las manos, sin problema. Vosotros cogedla como estéis más a gusto, no hay una manera
Bueno, sí hay maneras, pero cada una la coge como le va bien, como le es cómoda y como le resulta bien para poder ir haciendo. ¿Vale? El trapillo no se tiene que apretar mucho, entonces se trata de que estemos muy cómodas y seguimos. Enganchamos media vuelta, pasamos por el punto, cogemos, ya tenemos tres puntos. Cogemos el hilo y machacamos a los tres puntos. Montamos, pasamos, enganchamos, machacamos. Y otra vez. Enganchamos, pasamos, enganchamos otra vez y machacamos. Y ya estamos al final. Si queréis, podemos contar para asegurar que los puntos sean los mismos en la primera fila que en esta de aquí. Vamos a contar. Teníamos en la cadeneta 16 puntos que los podemos contar perfectamente desde aquí o desde allí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y ahora tenemos 1, que es este último. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Lo volvemos a contar. Este sería el primero, ¿vale? Aquí está el punto de subida, ¿vale? Donde hace el ángulo. El primer punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y este que sale también cuenta. Este que sale cuenta. Si quitásemos este hilo que sale de aquí, nos quedaríamos en 15. Este se quedaría como aquí, colgado. No, tenemos 16. ¿Vale? Y para contarlos los de abajo, pues contamos las onditas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 y 16 hasta llegar al final. Son todas las onditas que tenemos. Thank you.